esta que tengo aquí atrás es lo que nos muestra el inicio del camino a la montaña de siete colores. Ahora estamos aproximadamente por sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y cuando estemos ya en la montaña, pues se estima que estaremos por sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Así que una vez más, el tema de la aclimatación es muy, muy importante. Como a unos de 15 a 20 minutos de camino hacia arriba, hay como este punto de descanso donde hay baños y la posibilidad de alquilar un caballo si es que ya te diste cuenta que no ibas a avanzar. Pero hasta ahorita todo va muy bien, la verdad. Bueno, ahora llegamos ya al segundo punto como de descanso, que son esos baños. Y voy a hacer un alto aquí, no porque ya no avance, sino porque les quiero mostrar algo que es muy característico de los pueblos indígenas en toda América: el trabajo en comunidad. Hombres y mujeres trabajan por el bien común. Por eso se les llama comunidades indígenas. No sé qué vayan a construir ahora, pero todos acarrean piedritas y ya están haciendo la mezcla con el lodo y el agua. Una vez más, el clima estuvo a nuestro favor. Somos muy bendecidos gracias a esta hermosa naturaleza. Este es el paisaje que tengo ahora mismo. Lo que les puedo decir es que el último tramo para llegar es una cuesta muy, muy inclinada, que sí, los va a hacer cansar, y de hecho es esa que ahora la gente está bajando. Más o menos uno tarda entre unos 10 a 15 minutos en subir, y entonces cuando uno llega allá, ya suele abandonarse para subir a la parte más alta, que es esa que tengo allá. Entonces mi recomendación es que no se abandonen, lleguen a ese tramo, respiren, recarguen energías y suban hasta la punta, porque es hermoso el paisaje desde allá, es maravilloso. Ya lo van a poder ver en las diferentes tomas, y bueno, no nos afectó para nada ahora sí en la altura. Estuvimos por sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y nada, estuvo todo perfecto. Me parece incluso que este pequeño trekking es un poco más suave que el de la laguna, porque el de la laguna es el camino más inclinado. De todas maneras, es hermoso. Como en toda aventura uno conoce muchas personas nuevas, y les presento, ella es Olivia, viene de Australia, tiene 23 años y tomó sus vacaciones para hacer unos cuantos voluntariados. Viene recorriendo ya Argentina, ahora está acá en Perú y luego Chile. Sí. Ok. What do you think about that? About this? Muy bien. Muy bien, eso es bastante.